reportan muy buenos días desde el Centro de Operaciones de Horizonte Agropecuario. Le presentamos el resumen del programa anterior. Hoy, 5 de febrero del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Rotación de moléculas y manejos para evitar resistencia de plagas en la propiedad 5 estrella con manejos de Rainbow. Control de plagas y enfermedades en el momento indicado con el portafolio Rainbow en la zona norte del departamento de Santa Cruz. Bolivia necesita trabajo y reactivación económica. Los bloqueos entorpecen el crecimiento del país, generando daños económicos. Informe de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Novedades con nuevas herramientas y servicios para evitar pérdidas de tiempo en manejos agronómicos a presentarse en Expo Soya 2024. MAINTER, nuevas tecnologías para obtener alta productividad en el cultivo de caña expuestos en Santa Cruz y la zona norte, gracias al profesor Mateus Alves de la FASU de Brasil. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y de esta manera, como ya vimos el resumen del programa anterior, queremos desearle que tenga una excelente semana en familia. Y de esta manera, iniciamos el programa. Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow, Recauchutadora Potosí, DBA Bolivia, UPL, Radio Siempre Informando, Ecuanasha TV. Bueno, como ustedes han podido observar, este es el pollo terminado que se está ofreciendo a la ama de casa. Es un pollo pequeño y la razón fundamental es que al no tener la cantidad de maíz y soya en nuestros molinos, nos vemos obligados a vender un pollo pequeño que no llega al final de su ciclo de vida. Entonces, para no perder todo nuestro capital, siquiera tratamos de rescatar algo, pero las pérdidas realmente son muy grandes. A causa de estos bloqueos se ha alterado el ciclo productivo, puesto que nosotros en las granjas tenemos programaciones anuales, las cuales son cada 11 semanas. Si no recibimos en su fecha, tenemos que esperar que el ciclo culmine y nuevamente repoblar nuestras granjas de aquí 11 semanas. Entonces, hay un vacío en la producción, lo que trae como consecuencia una escasez en la carne de pollo que podemos ofrecer a las amas de casa. Aproximadamente este pollo debe tener unas 6 semanas. En Cochabamba lo tenemos de 49 a 52 días. Entonces este tendrá 40 a 42 días como máximo. Entonces imagínense, faltaban 10 días que este pollo tenga que consumir alimento para incrementar su peso aproximadamente en unos 600 a 1 kilogramo.
Y lamentablemente, y es preocupante dar este tipo de información, ya que el ciclo de vida de los pollos se habría cumplido, y esto a falta de alimento. La escasez de alimento y lo que ha generado los diferentes bloqueos en el país justamente produjeron esto, que se pueda comercializar pollos de hasta 800 gramos. ¿Qué quiere decir? Que no han alcanzado ni siquiera el kilo, y esto es pérdida para el agricultor, pérdida para el productor en general, porque el tema de granos conlleva a esta cadena productiva y el productor de pollos también. Lamentablemente este tipo de situaciones, es un informe por parte de la Asociación de Avicultores de Cochabamba. Hemos iniciado de esta manera hoy lunes 12 de febrero, arrancando en este feriado nacional e internacional, como son las fechas de carnaval. Y nosotros tenemos muy buena información. Comentarles que hoy nos encontramos aquí en la propiedad Sala del Grupo Mónica, zona norte del departamento de Santa Cruz, y en una zona donde se han generado diferentes precipitaciones o en zonas que se han generado lluvias, donde también esto favorece de una u otra manera al cultivo, pero también hay afectaciones en diferentes tipos de enfermedades o plagas. Para ello vamos a arrancar con los datos del tiempo. Esté muy atento con las precipitaciones y las probables precipitaciones que se pueden generar en la región. Y después de ver cómo se comportará el clima en el transcurso de la semana, es momento también de presentarles nuestro resumen del programa del día de hoy a través de ¿qué? De los titulares. Titulares. Hoy lunes 12 de febrero del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Preocupación en Cochabamba, ya que se registró la venta de pollos con un peso de 800 gramos, ya que han completado su ciclo de vida, esto por falta de alimento. Lanzamiento y ampliación del portafolio de la empresa UPL con UpLife Trio y Prodense, además de la adquisición de Titane, informe presentado por Manuel Tarraza Pérez, gerente general de UPL para el Cono Sur. Cogollero y la afectación en cultivos de maíz en las diferentes regiones agrícolas, esto a causa de los efectos del cambio climático. Espodóptera frugiperda. Altas temperaturas ocasionarían alta presión de plagas. Ya muchas de ellas fueron registradas en Bolivia y en la región agrícola internacional. Mainter, nuevas tecnologías para obtener alta productividad en el cultivo de caña de azúcar, expuestos en el departamento de Santa Cruz y la zona norte. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Momento de hablar de tecnología, tecnificación en campo y diferentes tipos de lanzamientos, además de ellos productos reconocidos a nivel mundial, Ditane, escuche muy bien este nombre, Ditane, además de ello la ampliación del portafolio de la empresa UPL y recomendaciones por parte del gerente general para el Cono Sur de UPL, como es el ingeniero Manuel Tarraza. UPL sigue con innovaciones de alta tecnología y grandes novedades para el sector agrícola a nivel nacional y de la región especialmente. Hoy nos encontramos con el gerente general para el Cono Sur de UPL, Manuel Tarraza Pérez, para conocer mucho más sobre estas novedades. Hay novedades por parte de UPL para la región y lo más importante, tecnificar los campos de Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, como siempre, UPL está buscando la innovación y buscando dar mejores herramientas
y más sustentables para el agro a nivel mundial y también para el agro boliviano. Estamos muy preocupados de qué más podemos entregar para que el agricultor tenga esas herramientas necesarias para controlar las distintas plagas, enfermedades o malas hierbas que tenemos hoy día en nuestros campos y que aminoran nuestro rendimiento potencial en nuestro cultivo de soja principalmente y en otros cultivos que tenemos tanto en Bolivia como en la región. Hoy en día nuestro portafolio es bastante variado, tenemos una oferta bastante integral en la cual podemos dar soluciones casi completas a las distintas problemáticas que tienen los agricultores en Bolivia, tanto en soja como en los demás cultivos que tenemos aquí presentes en el país. Hoy en día nuestro foco ha estado principalmente en la línea de fungicida. Nosotros estamos lanzando dos nuevos fungicidas este año para la próxima campaña. Uno se llama Uplift Trio, el otro es Proden, son dos triple mezclas que vienen también a complementar el portafolio actual, principalmente orientado al control de roya en los distintos estados de desarrollo del cultivo. Otra importante noticia que tenemos también para compartir con todos los oyentes es que hace un tiempo ya UPL adquirió todo el negocio que antes manejaba Corteva, que es Ditane, que es el Mancosep que manejaba Corteva, y eso también nos transforma en un líder a nivel mundial en Mancosep, siendo la empresa más importante a nivel global en el manejo de esa molécula, tanto sola como mezcla. Aquí en el mercado de Bolivia vamos a poder contar con la marca Ditane nuevamente, solamente que hoy la vamos a manejar nosotros como UPL, con la misma calidad de siempre, para dar soluciones a los agricultores, tanto hortaliceros, fruteros, como a los que tienen cultivos extensivos como soja. Así que eso es un poco la noticia o las novedades que tenemos para darle a todos los agricultores, que seguimos innovando, seguimos buscando soluciones integrales, sustentables, que puedan ayudar a mejorar el rendimiento potencial de sus cultivos. ¿Qué le significa para Bolivia en esta campaña de verano este tipo de adquisiciones? Y otra pregunta, económicamente para el agricultor, ¿cómo se ve esta campaña o cómo analiza UPL esta campaña de verano, especialmente aquí en Bolivia? Lamentablemente en Bolivia hemos tenido un evento de sequía bastante extenso en el último tiempo. La última lluvia grande o más uniforme que tuvimos fue a finales de diciembre, a finales del año pasado. Nosotros proyectamos que sí o sí va a haber algo de impacto en el rendimiento. Es muy aventurado poder decirte hoy día cuánto va a haber de disminución de producción en la zona este o en la zona norte. Sabemos que la zona este está un poco más afectada que la zona norte, pero nosotros tenemos la esperanza es que en las próximas semanas tengamos lluvias, por lo que vemos agroclimatológicamente hablando. Después del 10-11 de Bolivia viene una semana que en teoría debiésemos tener lluvias bastante uniformes, lo que nos va a ayudar a la última etapa de llenado de granos, que eso se debería impactar positivamente en el rendimiento final del cultivo de soja aquí en la zona este principalmente. La zona norte ya está un poco más avanzado y va relativamente bien, pero hoy día no te puedo decir si vamos a tener una disminución de un 5, un 10, un 15, un 20, eso sería muy aventurado. Pero nosotros esperamos que con las próximas lluvias, que realmente tengamos las lluvias y esas lluvias ayuden a tener una pérdida lo menor posible del rendimiento potencial que tenemos aquí en Bolivia. El adquirir estas marcas reconocidas a nivel mundial también genera buenas expectativas tanto dentro de la campaña como el rendimiento final dentro de Bolivia y el Cono Sur. Sí, Ditane es una marca que tienen muchos años en el mercado, no solamente en el mercado de Bolivia, sino que a nivel mundial es una marca reconocida, que está posicionada en distintos segmentos. En algunos países está más bien orientada al mercado de hortalizas, frutales, dependiendo del país donde está posicionado. Pero lo importante es que tenemos Ditane y no solamente tenemos la marca, sino que también tenemos el know-how y sabemos lo que tenemos que hacer para seguir brindándole al agricultor una solución sustentable, sostenible en el tiempo y que además cuente con la calidad que estamos acostumbrados de un producto como es Ditane, que no es un producto nuevo, sino que es un producto de muchos años que ha venido traspasándose la experiencia casi de generación en generación. Así que Ditane nuevamente va a estar disponible en el mercado, solamente que esta vez de mano de UPL. Y lo que te decía, y las dos nuevas triple mezclas que estamos lanzando, que ahí se van a lanzar durante el mes de marzo, vienen a dar una solución mucho más sustentable, ya que son ready mix. Muchas de esas mezclas el agricultor ya las utiliza, pero haciendo mezclas de tanque. Entonces también eso hace que sea todo mucho más fácil, más limpio y tengamos menos
contaminación y una dosificación bastante más exacta por parte del agricultor. Manuel, en cuanto a la certidumbre para el agricultor boliviano especialmente y el Cono Sur, la provisión del portafolio completo de UPL, tanto las marcas que han adquirido y el portafolio que ya tienen, ¿la provisión está asegurada a pesar de la crisis que se vive a nivel mundial, guerras u otros en otros países? Eso no tenemos que preocuparnos por eso. Nosotros como UPL estamos tomando todos los resguardos para tener en el país los productos en tiempo y al momento del uso. No sacamos nada con llegar con los productos tarde porque todos perdemos, no tenemos la disponibilidad para el agricultor y nosotros tampoco queremos quedarnos en nuestras bodegas con stock de productos que no podemos comercializar. Así que estamos tomando los resguardos, estamos anticipando nuestros embarques, estamos nuestra llegada de productos al país precisamente para contar con el portafolio completo de soluciones disponible para el agricultor en el momento que lo requiera. Un programa de rotación tan único como tu campo. Te presentamos a los cuatro insecticidas de Rainbow que los lepidópteros no querrán enfrentar. Cuatro mecanismos de acción diferentes para un poderoso manejo de la resistencia respetando a los enemigos naturales de la soya. Oprole, Masterole, Goldrole Extra y Killigan. Eficacia comprobada, rápido efecto de volteo y alta persistencia. Ahora al servicio de tu campo de la mano del líder en insecticidas. Rainbow, all about growing. Necesita proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. El desayuno y el almuerzo es con huevos. La merienda y la cena es con huevos. Es un superalimento que fortalece nuestro sistema inmunitario. El desayuno y el almuerzo es con huevos. La merienda y la cena es con huevos. Es una sugerencia de la Asociación de Avicultores Santa Cruz. Invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional, donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Recomendaciones UPL. Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL, que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas, frijol, soya y garbanzo. Vitavax 200 FF, fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada. Más Biosime TS, bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas, 2 litros por tonelada. Con el Pronutiva Frijol, Soya y Garbanzo Tratamiento de Semillas de UPL, usted logra mayor velocidad de emergencia, mayor vigor de las plantas, control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL. Thank you.
En la zona de los valles mesotérmicos del departamento de Santa Cruz y en las diferentes regiones agrícolas se han suscitado diferentes tipos de problemas, uno de ellos es plagas. Estamos hablando justamente del cogollero y el cogollero que ha afectado tanto a los valles de Santa Cruz y este tipo de informes que se van generando a través del ingeniero Marín Condori, especialista en el tema, es que hay factores y entre ellos el cambio climático que van a generar problemáticas en el sector agrícola y para ello también las recomendaciones precisas por parte del ingeniero Marín Condori. Ante la situación que están viviendo diferentes agricultores, especialmente en la zona de los valles mesotérmicos del departamento de Santa Cruz, y la afectación también que se vive en las diferentes zonas agroproductivas en relación al cogollero y esta afectación a la producción, especialmente maíz, hoy también tenemos el agrado de conversar con el ingeniero Marín Condori para conocer un poco más sobre cuál debe ser el manejo adecuado que debe realizar el agricultor, evitar tener pérdidas al final de la campaña y lo más importante, poder hacer las cosas en su momento. ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días. De hecho, el manejo de un cultivo demanda muchos otros factores, ¿no? Una de ellas es el control oportuno de las plagas, enfermedades, pero en este caso de las plagas, el hecho de que hayamos tenido bastante población, una población agresiva en los valles, cabalmente son acompañados del efecto del cambio climático. Entonces, como es un organismo vivo, actúa de una manera diferente y también la proliferación de estos insectos aumenta en población por las altas temperaturas. Entonces, en los valles principalmente se ha escuchado bastante, hemos tenido también situaciones difíciles allá porque hacemos también los ensayos en los valles. Hay una especie de que el agricultor no maneja con cierto criterio técnico el uso de un pesticida para controlar las plagas, ¿no? No hacen rotación de ingredientes activos, eso es un problema. Tiene que necesariamente controlar uno de contacto para gusanos ya grandes y también tiene que ser fisiológico para aquellos que están, ¿no?, en larva todavía, ¿no? Entonces, el hecho de no poder combinar estas dos moléculas cabalmente va a tener, controlará una parte, en este caso huevo, controlará la larva, pero al adulto no lo va a controlar, ¿verdad? Entonces tiene que combinarse ese tipo de situaciones y eso es a través de la asistencia técnica que deben tener los agricultores, ¿no? Pero también por las sequías prolongadas que hemos tenido, lluvias muy, muy esporádicas, también cuando hay mucha sequía el cogollero aumenta en población. ¿Por qué? Porque no tiene ya que comer, entonces lo que hay de verde tiene que alojarse y tiene que comer, ¿no? Entonces esa es la actividad de la biología de este insecto, ¿no? Entonces creemos que el mejor manejo tiene que ser necesariamente utilizando un manejo integrado, ¿no? Tiene que utilizarse productos de contacto, de ingestión, fisiológicos, inclusive tiene que controlarse pues las áreas vecinas, épocas de siembra, entonces hay muchas otras cosas que hacen que podamos hacer un manejo integrado de plagas, ¿no? Ingeniero, días atrás se dieron diferentes climas atípicos en la región de los valles, llegaron lluvias, granizos, vientos bastante fuertes y poco tiempo después, horas después, el calor fue bastante intenso. Esto ha generado también una alta presión de cogollero u otro tipo de plagas o enfermedades. Sí, muchos no conocemos de la biología de las plagas, ¿no? Los entendidos en sí conocen, pero creemos que con el aumento de la temperatura, esos cambios bruscos que tenemos, también aceleran el tema o reducen el ciclo biológico de las plagas, principalmente la generación por campaña, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas va a acentuarse con este fenómeno del cambio climático, porque antes estábamos tranquilos, no teníamos muchos problemas, ese ascenso de temperatura o bajas temperaturas no teníamos así brusco, pero hoy ya lo tenemos. Por ejemplo, las lluvias han llegado en enero. Imagínense en diciembre, noviembre, ¿no? Atrás, meses atrás, cómo estaba la situación. Y seguramente ya estaba la plaga en el cual no había cultivo, pero el agricultor siembra cuando hay agua. Y cuando sembró, cabalmente ya estaba en su estado, de repente agresivo la plaga y comenzó a atacar a lo que había de siembra de cultivos, ¿no? Entonces, es importante que el agricultor siempre maneje un manejo integrado. Lo biológico, que respete, hay pesticidas selectivos a ciertos enemigos naturales, pero también no es meterle bomba, porque el agricultor está acostumbrado a meter la bomba y a veces eso afecta a los enemigos naturales, afecta otro tipo de actividades biológicas, pero un manejo integrado,
conciencia del agricultor, rotación de ingredientes activos o de repente algunos surfactantes, algunos corregidores de pH de agua, entonces todas esas cositas ayudan a que sea mejor el control de las plagas, ¿no? Además que en diferentes zonas como la zona norte, por ejemplo, días atrás había mangones o partes donde llovía, otras zonas que estaban bastante secas, si vale el término. Esto también está generando la proliferación o la alta presión de plagas, enfermedades en esta zona productiva en soya. Sí, es así, ¿no? Por eso estamos viviendo de repente en su potencial el tema del cambio climático. El medio ejerce una función para una actividad biológica que son los insectos, ¿no? Entonces, y hay que tener bastante cuidado, el monitoreo es importante, la selectividad del producto para los enemigos naturales es importante y la rotación de ingredientes activos, ¿no? Llegó una solución sin comparación, Wipeout 88. Tus campos protegidos y tus cultivos chochos. En el mercado es el más concentrado y en tu campo es el más formulado. La más alta concentración con novedosa formulación. El glifo granulado más poderoso del mercado. Wipeout 88 y tus cultivos chochos. Wipeout 88 y tus cultivos chochos. La mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. El desayuno y el almuerzo es con huevos, la merienda y la cena es con huevos. Es un superalimento que fortalece nuestro sistema inmunitario. El desayuno y el almuerzo es con huevos, la merienda y la cena es con huevos. Es una sugerencia de la Asociación de Avicultores Santa Cruz. Invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional, donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Las altas temperaturas registradas no solo en Bolivia, sino también en nuestro vecino país, como es Brasil, con alto potencial de producción agrícola, se han visto afectados con la Spodoptera frugiperda, esta plaga que viene a afectar a los diferentes tipos de cultivos, y esta afectación no solo para Bolivia, recomendarles también para Brasil, recomendarles utilizar portafolio de alta tecnología y para ello también Reymo presenta importantes herramientas y alternativas. Mi nombre es Giovanna Vargas, soy encargada del programa de desarrollo de la empresa Reymo. Bueno, haciendo una inspección a los campos esta semana y la semana pasada, hemos estado viendo que hay bastante presión de insectos, sobre todo de Spodoptera frugiperda, aunque esto está muy asociado con las condiciones climatológicas, ¿no? Las lluvias en un lugar tras otro y acompañada con temperaturas altas hace que el ciclo biológico
por un lado sea más corto y por otro lado la capacidad reproductiva de Spodoptera es muy alta, lo que hace de que tengamos una presión bastante alta en las diferentes zonas, ¿no? Esto también está asociado con un mal manejo de malezas en algunos lugares. Las malezas, hemos dicho, seguimos insistiendo, el control de las malezas es fundamental para poder tener un buen manejo de esta plaga, que sin lugar a dudas es una de las plagas más importantes. Brasil está teniendo los mismos problemas, muy similares a los nuestros, porque es una plaga que se desarrolla muy bien en diferentes hospederos, tanto gramíneas como latifoliadas, malezas o diferentes cultivos son sin lugar a dudas importantes hospederos para esta plaga. Por eso es que hoy día estamos afrontando problemas serios con esta plaga en el cultivo de la soya. Bueno, Spodoptera empieza siendo un cortador cuando está en estado de plántulas y hemos visto sobre que la planta ya está enfrentando en algunos lugares estrés debido a la falta de precipitaciones en alguna zona o altas temperaturas, y luego las nuevas poblaciones que van eclosionando, las nuevas larvas, están afectando las brotaciones nuevas, porque Spodoptera no solamente actúa como defoliador, sino también afecta directamente las zonas que están ricas en meristemas, donde tenemos bastantes brotaciones, y en algunos lugares donde ya están empezando las soyas a tener floración, va atacando los órganos reproductivos de la soya. Bueno, se debería empezar desde temprano para poderlo manejar de una manera eficiente, porque debido a su capacidad alta de reproducción, siempre se escapa, ¿no? Entonces hay que tener, los controles tienen que ser más preventivos, pero también el problema es que muchos productos no están funcionando, porque debido al uso de estas moléculas por mucho tiempo, entonces la plaga ha ido de a poco adquiriendo resistencia, ¿no? Nosotros como Rainbow tenemos un programa de manejo donde hacemos hincapié bastante en el uso de diferentes mecanismos de acción, haciendo rotación de estos mecanismos para evitar la aparición de resistencia y empezar bastante temprano, ¿no?, en las aplicaciones. En el caso de Spodoptera, que una vez se nos escapa, es muy difícil ya de poder volver a controlarla o mantenerla en niveles que no causen daño económico. En algunos lugares donde todavía no han sembrado, los agricultores están haciendo un buen manejo ya de su barbecho y también aplicaciones tempranas, ¿no? Es verdad que ha fallado en algunos casos los productos, no hay productos como para controlar Spodoptera, pero los mecanismos que tenemos disponibles tenemos que utilizarlo. Nosotros, por ejemplo, como Raymond estamos recomendando el producto Oprole, este producto que es a base de indoxacar, que tiene un mecanismo de acción muy distinto a todos los demás que hay en el mercado. Este producto, en mezcla con algún inhibidor de quitina o con el Masterole, que es uno de nuestros productos estrella que tenemos, metoxifenoxide, hacen una dupla perfecta para poder controlarla de una manera que pueda ser eficiente el control, ¿no? Y bueno, clorfenapir, que normalmente lo estamos recomendando para después de las aplicaciones, cuando ya tenemos la soya más cerrada y donde ya tenemos una presión mucho más alta y más difícil de controlar en el caso de Spodoptera, ¿no? Otra de las alternativas también que tenemos para empezar temprano y hacer aplicaciones más preventivas es el producto Goldrole. Este producto es a base de fluvendiamide y también lo estamos recomendando en mezclas con otros productos que sean de choque, como por ejemplo el Porcelain, que es el benzoato al 20%, y estamos recomendándolo para aplicaciones más preventivas, para que vayan manteniendo las poblaciones de Spodoptera baja y aplicar los productos que anteriormente mencionamos, como el Oprole, el metoxifenoxide, el Masterole, o en este caso el Killigan, que es el clorfenapir, nuestro clorfenapir, aplicarlo ya cuando haya necesidad de utilizar productos más de choque. Nosotros tenemos nuestros técnicos que se encuentran en todas las zonas, entonces cualquier pregunta o alguna consulta que quieran hacer, pueden acercarse a cada uno de nuestros técnicos o a nuestro departamento de desarrollo. También tenemos técnicos que trabajan en la parte de investigación y desarrollo y estamos todo el tiempo trabajando con los agricultores para poderle brindarles soluciones. Recomendaciones UPL. Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL.
que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas, frijol, soya y garbanzo. Vitavax 200 FF, fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada. Más Biosim ETS, bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas, 2 litros por tonelada. Con el Pronutiva Frijol, Soya y Garbanzo Tratamiento de Semillas de UPL, usted logra mayor velocidad de emergencia, mayor vigor de las plantas, control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL. Y llegó el momento que tanto esperamos. Queremos que seas parte de este nuevo camino con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Para ello llega a ustedes la revista más completa con información de campo, tecnología y comercial. Para acompañarnos de forma interactiva con información de primer nivel, adaptada a la necesidad de nuestros lectores, con contenido de calidad, de forma digital y física. Suscríbete y recibe de manera gratuita y mensualmente la revista de Horizonte Agropecuario Bolivia. Un programa de rotación tan único como tu campo. Te presentamos a los 4 insecticidas de Rainbow que los lepidópteros no querrán enfrentar. 4 mecanismos de acción diferentes para un poderoso manejo de la resistencia respetando a los enemigos naturales de la soya. Oprole, Masterole, Goldrole Extra y Killigan. Eficacia comprobada, rápido efecto de volteo y alta persistencia. Ahora al servicio de tu campo de la mano del líder en insecticidas. Rainbow, all about growing. Invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional, donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Días atrás se desarrollaron diferentes tipos de eventos a nivel departamental y esta vez MAINTER. MAINTER trajo un especialista de la Universidad FASU de Uberaba, Brasil, y se tocaron temas muy importantes. Uno de ellos es el sistema de aplicación en cultivo de caña de azúcar para poder aumentar los rendimientos, y estos rendimientos se van a traducir también en un apoyo agroeconómico para el país. Recomendaciones y este trabajo tan importante de MAINTER conjunto al profesor Mateo Salves de la Universidad de FASU en Uberaba, Brasil. Con este trabajo tan importante que ustedes vienen realizando, uno, el tema de capacitación, y dos, tecnificación en el campo. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Feliz esta mañana porque tenemos la felicidad y alegría de contar en MAINTER con el profesor Mateo Salvos. Él tiene una vasta experiencia en todo lo que es Minas Gerais. Él es profesor acreditado de investigación y desarrollo de tecnología en la Universidad de FASU. Y nosotros, convencidos plenamente de que la transferencia de conocimiento, compartir experiencias, dar una mirada de qué es lo que está haciendo Brasil en temas de productividad, transferencia de tecnología, mejores prácticas, sin duda alguna, son beneficiosas para nuestro sector. El objetivo de la llegada del profesor Mateus hoy a Santa Cruz es compartir conocimientos,
con ese espíritu de aprender, conocer e ir mejorando y aportando a la región y al país, que es lo que nos motiva, y durante estos 40 años que han transcurrido han sido nuestro norte. Licenciado, la FASU allá en Uberaba atrae estudiantes a nivel internacional y esto muestra el potencial tecnológico que tiene y el crecimiento constante de Brasil, que hoy se transmite para Bolivia a través del conocimiento y la información. Hemos estado conversando, y ayer, el fin de semana, hablábamos sobre eso, ¿no? Minas Gerais, Brasil, la latitud es la misma, tenemos los mismos cultivos, caña de azúcar, soya, las mismas enfermedades, las mismas hierbas, los mismos ciclos climáticos, hay mucha similitud, hay mucha simetría. Y efectivamente, FASU tiene un posicionamiento muy importante, hay una generación de profesionales bolivianos que se han formado en zootecnia, y debo decirlo, los últimos 5 años FASU es reconocida como la mejor facultad de agronomía de Brasil. Por lo tanto, también está esa apuesta que las nuevas generaciones, los hijos de agricultores, de ganaderos, vengan, se formen y vamos enriqueciendo y potenciando. Bolivia es un país con una gran vocación agroindustrial y tenemos que trabajar con ese norte. Lo último, ¿qué se espera para la región a través de esta forma de impartir conocimiento y, lo más importante, de forma presencial, donde tanto aquel funcionario Mainter, aquel agrónomo y aquel agricultor que trabaja con el cultivo de caña va a poder recibir? Sin duda alguna, creo que el gran desafío es un poco fortalecer la gestión de nuestros agricultores, de nuestros cañeros, bajo esa premisa, conocer un poco cuáles son las prácticas, las experiencias, la nueva tecnología, el GPS, la tasa variable, infinidad de cosas que hoy se hacen y probablemente nosotros no las hacemos en la dimensión correcta. Entonces esperamos que estos 2 días intensos puedan despertar inquietudes, pero no simplemente a nivel de intenciones, sino que ojalá podamos ir implementando, concretando y haciendo realidad buenas prácticas agrícolas en un país que necesita producir, en un país que necesita generar empleo, en un país que necesita empezar a exportar. Y creo que ahí tenemos mucho desafío y esto tiene que ser un trabajo conjunto de sector público, sector privado y todos nosotros. Estamos con la idea de conversar con el profesor Mateus Alves de Brasil, de la FASU. Profesor, usted viene hoy con muchas expectativas en transmisión de conocimientos, información, tecnología y sistema de aplicación en caña. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿todo bien? Bueno, como Javier mencionó, las características de la área productiva, né, de Bolivia coinciden, son las mismas de la realidad brasileira, con muchos desafíos que el Brasil también ya pasó. Então, essa transferência de conhecimento e tecnologia é a tendência para o aumento de produtividade na parte de cana e também na parte de grãos. Então, vejo isso com grande expectativa, né, para o desenvolvimento do setor sucroenergético canavieiro. Profesor, como usted acaba de mencionar, Brasil es un referente a nivel internacional y por ende lo que se ha suscitado en su momento, plaga, enfermedades u otros, hoy también lo conoce Bolivia y por ende se acomoda las herramientas que tiene nuestro sector. En relación a visitas e ingenios aquí en Bolivia, ¿qué es lo que se espera del agricultor? Puede esperar, como Javier mencionó, reforzo aquí, nuevas tecnologías que ya están consolidadas en el sector canavieiro en Brasil, diminuindo custos para o produtor e permitindo aumento de produtividade. Então, eles podem ficar na expectativa, porque será alguns eventos aí técnicos interessantes e acredito que deixará uma pontinha, né, uma pulguinha atrás da orelha sobre essa questão. Como aumentar a produção hoje com a realidade boliviana, né? Nós temos aqui a característica do solo e do relevo do local, né, com boa aptidão agrícola. O que pode estar faltando é um pouco de novas tecnologias para essa diminuição de custo e aumento de produtividade. Em quanto à necessidade que tem o agricultor e, como você disse, a inquietude que tem que ter para poder desenvolver a tecnologia nos diferentes campos de Bolívia, como se basa ou de que trata este sistema de aplicação em cultivo de caña, já que a caña é um cultivo bastante nobre na região? Envolve tecnologias embarcadas nas máquinas agrícolas, envolve outras tecnologias de monitoramento via drone, via satélites, né? E outras tecnologias que casam com o conhecimento técnico, né, do agrônomo, né, do técnico agrícola, que faz a assistência. Então é um casamento. Isso tudo englobando planejamento. No planejamento, entende os potenciais de investimento e depois escolhe a tecnologia para ir melhorando os processos produtivos.
Además, como te menciona, el tema de la utilización de drones y herramientas para poder ingresar al campo es una tecnología muy necesaria para Bolivia. Además de ello, que el agricultor va a conocer sobre el tema de variables, el tema de manejos, el tema sí. de rastreo, muchos temas concernientes a la aplicación en caña. Las aplicaciones comienzan desde el planeamiento, pasa pelo plantio, manejo y colheita. Entonces, todas esas etapas serán abordadas en las palestras técnicas, ¿no? Entonces, el productor poderá escolher, dependendo do estágio, dependendo do seu planejamento da próxima safra, já trazer alguma tecnologia para aumento de produtividade ou da gestão da propriedade. Então, do plantio, planejamento até colheita, tem muitas tecnologias consolidadas no setor canavieiro brasileiro, mas que ainda não estão sendo utilizadas plenamente aqui na Bolívia. Então, tem muitas oportunidades para o produtor. Los días 29 y 30 de enero, bajo la guía del profesor Mateus Alves de Brasil, se llevaron a cabo capacitaciones tanto teóricas como prácticas. El tema central fue nuevas tecnologías para obtener alta productividad en el cultivo de caña de azúcar. Estas sesiones están diseñadas para el equipo comercial de protección de cultivos y maquinarias de Mainter, enfocándose en aplicar conocimientos teóricos en escenarios prácticos. Llegó una solución sin comparación, Wipeout 88. Tus campos protegidos y tus cultivos chochos. En el mercado es el más concentrado y en tu campo es el más formulado. La más alta concentración con novedosa formulación. El glifo granulado más poderoso del mercado. Wipeout 88 y tus cultivos chochos. Wipeout 88 y tus cultivos chochos. A formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional, donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Este recorrido de la zona norte del departamento de Santa Cruz, aquí en la propiedad Sara, también se ha podido generar diferentes tipos de precipitaciones en zonas aledañas y esto va generando expectativas dentro de esta campaña de alta producción agrícola de verano. Hoy hemos tocado temas muy importantes, la afectación de plagas, cómo es el cogollero, además de ello las perspectivas que se tiene a través de portafolios tecnológicos, se viene el lanzamiento futuramente, esté muy atento, además de ello de la adquisición del Ditane por parte de la empresa UPL, entre ellos la visita de especialistas de Brasil, de la Universidad de FASU de Uberaba, Brasil, que estuvieron presentes aquí en Bolivia con temas de sistematización en la aplicación de cultivos de caña de azúcar. ¿Qué quiere decir? Aumentar el rendimiento final en esta zafra siguiente, y para ello todas las recomendaciones por parte de los especialistas que usted pudo ver hoy aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Como les dijimos la semana anterior, estamos trabajando en esta fecha de carnaval llevando la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional. Les recomendamos, y además de ello
queremos invitarlos para que usted pueda seguirnos a través de las diferentes plataformas y redes sociales con toda la información que se genera día a día de los campos de Bolivia. Un saludo especial a todos los amigos que están muy atentos a toda la información que se genera en Horizonte Agropecuario Bolivia, dentro y fuera de nuestra frontera. Nosotros estamos muy atentos también a sus sugerencias, a sus comentarios, y nos reencontramos el próximo día lunes, 8 de la mañana en punto. Muchas gracias por su atención. Permiso. Hola, mi nombre es Manuel Tarraza, soy el director para Conosur de UPL y los invito a ver el portafolio, el nuevo portafolio que estamos lanzando este año acá en Bolivia, la cual está orientada al control de roya. Son dos fungicidas triple mezcla que nos van a venir a dar solución en el ciclo completo del cultivo para el control de las enfermedades que tiene nuestro cultivo. Y además, como novedad, vamos a tener también la disponibilidad de Ditane, que es una marca conocida por todos ustedes, que hoy es manejada y va a estar disponibilizada en el mercado de Bolivia por UPL. Así que, como siempre, UPL preocupado de dar mejores soluciones sustentables para el agro y apoyando al agricultor boliviano a desarrollar de mejor manera, buscando el máximo potencial de sus cultivos. Hoy lunes 12 de febrero del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Preocupación en Cochabamba, ya que se registró la venta de pollos con un peso de 800 gramos, ya que han completado su ciclo de vida, esto por falta de alimento. Lanzamiento y ampliación del portafolio de la empresa UPL con UpLife Trio y Prodense, además de la adquisición de Ditane, informe presentado por Manuel Tarraza Pérez, gerente general de UPL para el Cono Sur. Cogollero y la afectación en cultivos de maíz en las diferentes regiones agrícolas, esto a causa de los efectos del cambio climático. Espodóptera frugiperda. Altas temperaturas ocasionarían alta presión de plagas. Ya muchas de ellas fueron registradas en Bolivia y en la región agrícola internacional. Mainter. Nuevas tecnologías para obtener alta productividad en el cultivo de caña de azúcar, expuestos en el departamento de Santa Cruz y la zona norte. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow, Recauchutadora Potosí, DBA Bolivia, UPL, Radio Siempre Informando, Ecuanasha TV.